La iniciativa Rescatando a Profundulus Oaxaque presenta Monitoreo de la población del escamudo oaxaqueño en Jalapa del Valle, con el acompañamiento de la nueva autoridad ejidal. El domingo 21 de abril del año 2024, junto a integrantes del nuevo Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, se realizó el retiro de sedimentos en dos pozas del arroyo donde habita el quili oaxaqueño, ya que presentaban niveles de agua muy bajos. Es por ello que con la ayuda de los integrantes de la iniciativa, se realizó primero la captura y conteo de los peces empleando redes de cuchara, así como trampas. Una vez terminado el mantenimiento a las dos pozas, se reintegraron a las mismas los quilis endémicos. A pesar de encontrarnos en la temporada de secas, el arroyo tiene pozas en toda su extensión, conservando su biodiversidad endémica y nativa. Se revisaron los arbolitos que fueron plantados el año pasado. Aunque hemos vivido una gran sequía, varios de ellos aún están vivos, gracias a los riegos que la autoridad ejidal les ha proporcionado. El equipo de la iniciativa explicó a los integrantes de la nueva autoridad ejidal las características morfológicas que permiten identificar al escamudo oaxaqueño de otros peces, y se dio una retroalimentación sobre la importancia de conservar la biodiversidad local. Al término de las actividades, un integrante del Consejo de Vigilancia compartió su opinión sobre los trabajos en beneficio del quili oaxaqueño, así como los retos y necesidades para seguir trabajando en la conservación de los peces endémicos. Querido anciano Alaver Ramírez, soy el segundo secretario del Consejo de Vigilancia. Nos ha favorecido la conservación de varias cosas que hemos estado cultivando y llevando a cabo a contribuir la existencia y la sobreexistencia de árboles, de aquí de los peces. Hemos estado llevando a cabo de parte del comisariado y de parte de vigilancia y el comisariado digital. Ahorita con la sequía todo se va extinguiendo, se va acabando y se va deteriorizando y no hay más que la conservación de lo poco que nos queda. Pues ahorita la decisión que hemos tomado entre autoridades así en coordinación, pues es el cuidado de los árboles y del agua, y haya más retenes, y haya más forma de cómo conservar el agua, principalmente es el cercado de aquí, de los peces que están aquí en extinción. La recomendación sería que tengamos más cuidado para que los animales no entren acá y perjudiquen lo poco que se está conservando. Del gobierno, pues si nos pudieran ayudar el cercado y algún tinaco de unos 5.000 litros de agua para abastecerlo y poder regar los árboles que están aquí cultivados aquí, como es el copal, el guamuche, la jarilla, pues que nos ayuden con algo que sea pues restituido el beneficio pues. Desde la Iniciativa de Conservación de los Peces Endémicos de Oaxaca, seguiremos realizando acciones que beneficien a la conservación del escamudo oaxaqueño, así como a la población de Jalapa del Valle, fortaleciendo alianzas con actores claves para tal fin, que nos permitan seguir contribuyendo a la preservación del patrimonio biológico de las comunidades.